Citroën, Creative Technology. Tenemos con nosotros a Juan Emilio Junquero, presidente de Cularetismo Sipiona, José Lobato, Martín Niño, presidente de La Peña Dosa, Javier Ruiz Arana, en representación del PSOE, María Ángeles Sánchez Moreno, en representación de Roteños Unidos, Agustín Lorenzo Morales, como concejal delegado de deportes de Sipiona, y Francisco Corbeto Carrasco, concejal de deportes del Ayuntamiento de Rota. Vamos a proceder a esta entrega de trofeo, pero en primer lugar nos va a dirigir unas palabras Agustín Lorenzo Morales, concejal de deportes de Sipiona. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos los participantes de esta 29ª media maratón Sipiona Rota. Felicitar a todos los que habéis participado y habéis seguramente batido vuestras propias marcas, que es de lo que se trata. Una especial mención y felicitación para María Ángeles, que ha sido la primera vez que una chipionera queda como primera clasificada de la general. Y simplemente pues agradecer a todos los participantes y emplazarlos para la próxima media maratón, que terminará en Sipiona la 30ª edición. Muchas gracias. A continuación nos va a dirigir también unas palabras el concejal delegado de deporte de Rota, Francisco Corbeto Carrasco. Buenas tardes, muchas gracias. Hace mucha calor, voy a hacer rapidito. Darle las gracias tanto a la Peña Dosa como al Club Atletismo Sipiona por la labor que está haciendo en esta carrera. Son 29 ediciones, ya mismo vamos a empezar a trabajar en la 33ª edición, y sobre todo felicitar y darle la enhorabuena a todos los que han terminado la carrera y los que han batido sus marcas, así como a Protección Civil de Sipiona, Protección Civil de Rota, la agrupación ciclista Montano y a Capitán Pedales de Sipiona por el trabajo que han hecho en la seguridad de la prueba para que todo terminara bien sin ningún tipo de problema como así ha sido. La enhorabuena a los que se llevan premios y sobre todo también a Diputación, que este año es el único pueblo, Rota y Sipiona, con menos de 20.000 habitantes, que ha entrado la media maratón en el circuito de Diputación. Muchas gracias a todos. Bien, por favor, me comentan que por lo visto en el bar se han perdido unas gafas. Si alguien se la encuentra, que las deje en el bar, por favor. Unas gafas de sol. Bueno, recordamos a todos los atletas que la entrada la tenemos por aquí detrás, tenemos una pequeña escalerita, ¿vale? Pueden rodear y subir aquí cuando vayan a recoger su premio. Vamos a empezar con la categoría Junior Masculino. Primer clasificado, Jesús Vital Aldón, de Club Atletismo Sipiona. Recordamos que lleva trofeo y vale en material deportivo por importe de 50 euros. Categoría promesa masculino. La foto de rigor. Tercer clasificado, Jesús Manuel Elices Luque, de La Peña Dosa. Segundo clasificado, Manuel Esquivel Martín Niño, de Club Triatlón Roteño. Y primer clasificado, Sergio González Gasca, de La Peña Dosa. Recordamos que el primer clasificado lleva también vale.
También Sergio González Gasca como primero lleva su vale. Lo recoge lo del compañero, creo, ¿no? ¿No? Manuel Esquivel, no está por aquí Manuel Esquivel. Manuel Esquivel no se encuentra con nosotros. Le haremos llegar su trofeo. Continuamos, vamos con la categoría B femenina. Tercera clasificada, Carmen Aldón Lagomazzini, del Club Atletismo Scipiona. Segunda, Cristina Romero Abollado, Independiente. Y primera, Isabel Cortés Roldán, del Olimpo de Cádiz. Por detrás, Carmen, por detrás. Buena, Carmen. Bien, seguimos. Vamos ahora con la categoría A femenino. Tercera clasificada, Eva Letrán Niño, Independiente derrota. Segunda clasificada, Margarita Martín Bejarano Naval, de Correplaya Scipiona. Primera clasificada, Virginia Carrasco García, del Club Deportivo Corresport Chiclana. Y como primera clasificada, premio especial de diputación y ganadora absoluta de la prueba, María Ángeles Ladrón de Guevara, de Correplaya. ¡Fuerte aplauso! Margarita segunda, Virginia primera. Y María Ángeles primera. Enhorabuena, campeona. Margarita, segunda, primera Virginia. Pero tiene la Virginia, ¿no? Perdón.
Virginia, claro, es que lleva la primera lleva el vale. Es un error, está aquí puesto. Ay, después de la ilusión, Margarita. Ha sido un error al pasarlo, un error. Está bien puesto todo. Lo sentimos, hija, de haberte llevado la ilusión. Continuamos con la entrega, había un pequeño malentendido, una errata, ¿vale? Seguimos con la categoría veterano e masculino. Vamos con el tercer clasificado, Manuel Iglesias Pérez, del Club Alcanatiz del Puerto. Segundo, José Pérez González, del Club Atletismo Algodonales. Y primero, Eduardo Cid Álvarez, del Alcanatiz. Fuerte aplauso para estos tres atletas de la categoría veterano e masculino. Recordamos que lleva vale de 50 euros en material deportivo el primero. Seguimos, vamos ahora con la categoría veterano de masculino. Tercer clasificado, José León Romero, Independiente. Segundo clasificado, Joaquín Salvador García García, Independiente. Y primer clasificado, José Luis Iglesias Galán, del AD Guadalquivir. ¿Vale? La categoría veterano de masculino. Tercero, José León Romero. Segundo, Joaquín Salvador García García. Y primero, José Luis Iglesias Galán. León es tercero y Salvador, Joaquín Salvador es segundo. José León Romero tercero, Joaquín Salvador segundo y José Luis Iglesias primero. Aclarado, pasamos a la categoría veterano C. Tercer clasificado, Francisco Valle Márquez, de Club Atletismo Sipiona. Segundo, Francisco Rodríguez Guisado, del Club Atletismo Correplaya. Y primero, Juan Andrade Ruiz Enestrosa, Independiente, derrota. Continuamos, categoría veterano B masculino. Tercer clasificado, Ángel Cebrián Alcocer, de Sakura John Chipiona. Segundo, José Manuel González García, de La Peña Dosa. Y primero, Germán Carretíe Guarleta, de Alcanatí, del Puerto.
Pasamos ahora a la categoría veterano A masculina. Tercer clasificado, Moisés Bejarano García de Quiró, de Peñadosa. Segundo, Francisco Javier Jaén Moreno, Independiente. Y primero, Alfredo Sánchez Zarazaga, del Correplaya. Pasamos ahora a la categoría absoluta femenina. Tercera clasificada, Julia Macías Recuerda, del Club Atletismo Palaciego. Segunda, Aurora Valdés Lorenzo, del Club de Playa Chipiona. Y primera, Mónica Moscoso, de la de Maratón Jerez. Fuerte aplauso. Vamos ahora con la categoría senior masculino, categoría en la que se encuentra el ganador de la prueba. Tercer clasificado, Iván Menacho Galán, del Club Atletismo Clínica Beima. Segundo clasificado, Manuel Jesús González Villalba, de la Peña Dosa. Y primer clasificado, Germán Mendigucía Chance, Independiente de Puerto Real. Como primer clasificado de la prueba absoluto y ganador de la prueba, Javier Arana Martín Arroyo, del Club Miguel Ángel Gómez Campuzano. Fuerte aplauso. Por atrás, por detrás. Por detrás, recordamos que está la escalera. Recordamos que Javier Arana se lleva también el premio en vale, el vale en material deportivo de Diputación y el vale de la organización. Ah, vale, la de Dani, vale. ¡Dani! Ah, no, perdón. Lo digo. Gracias, ¿eh? Recordamos que quien quiera alquilar algún el tándem de bicicleta, Dani Machuca tiene ahí también, ¿vale? Tiene el servicio montado. Quien quiera alquilarlo, lo puede alquilar para darse una vueltecita en bici. Dani Machuca, contacto. Sí, Arana, campeón general.
Bueno, tras esta categoría vamos a pasar con los premios locales. Vamos a empezar con los locales femeninos de Chipiona. Locales femeninos de Chipiona. Tercera clasificada, Marisa Hermoso Cotro, Independiente de Chipiona. Segunda, Ana María Amador Sánchez, del Club Atletismo Chipiona. Y primera, Regla del Ojo Marín, del Deportiver. Venga, fuerte aplauso a las locales de Chipiona, que ya se acercan a recoger su premio. Repetimos, Marisa Hermoso Cotro, Ana María Amador Sánchez y Regla del Ojo Marín. Las otras dos no están, Juan Emilio se las hará llegar. Pasamos al local Hombres de Chipiona, masculino. Tercero, Enrique Gutiérrez Rodríguez, de Independiente. Segundo, Isidro Domínguez Bazán, del Correplayas. Y primero, Francisco Benítez Caro, de Correplaya, Chipiona. Fuerte aplauso. Pasamos ahora al local femenino de Rota. Tercera clasificada, Emine Nichols, del Rábita Ruta. Segunda, Patricia Raffo Ramos, de los Artibles de Sevilla. Y primera, Cristina Resinas Peña, del UCA Triatlón. Fuerte aplauso para estas tres atletas locales de Rota. Falta una. ¿Quién nos falta? Emine, Patricia y Cristina. Y pasamos a los locales masculinos de Rota. Tercer clasificado, Juan Manuel Pérez Cerpa, de la Peña Dosa. Segundo, José Manuel López Curtido, del Club Triatleta Roteño. Y primero, Manuel Núñez Gatón, del Vía Verde. Gatón Núñez, perdón, que tenía aquí un error. Manuel Gatón Núñez. ¿Toda la velocidad que yo exerto? ¿Ya te va, no, bonito? Nos vemos. Ya, tranquilo. Vale, vale, vale. Problema, hay problema. Bueno, y ahora antes de proceder con el sorteo, vamos a despedir a las autoridades que nos acompañan. No, bueno. Vale, para que sigan con su agenda, que tienen más entrega. Y...